Martes 18 de noviembre. Llegamos a la segunda edición de PTV Noticias y estos son nuestros titulares de hoy. 8 de cada 10 minusválidos está en paro. Las dificultades físicas para acceder al puesto de trabajo, los reparos de los empresarios y la falta de autoestima de los propios discapacitados son las causas de este elevado índice. Los clientes de Centro Córdoba pueden conocer desde hoy la ubicación de todos los establecimientos del centro comercial. Se van a instalar 10 directorios, el primero de ellos en la Puerta Gallego. La parroquia de San Pedro acogió anoche una misa celebrada bajo el rito mozárabe, una ceremonia que recordó a las de los primeros tiempos de la Iglesia cristiana. El 80% de los minusválidos físicos están en paro. Con este dato demoledor se ha celebrado hoy un encuentro andaluz sobre centros especiales de empleo, una de las pocas alternativas que tienen los discapacitados y que en Córdoba dan trabajo a más de 600 personas. El desempleo es, sin lugar a dudas, el principal problema que frena la integración social de los discapacitados físicos. Los datos son auténticamente preocupantes. Solo 2 de cada 10 minusválidos tiene trabajo. Partimos de que sin empleo no hay ni inserción social ni participación social y carece la persona que no tiene empleo de una serie de derechos básicos. Varias son las causas de este elevado índice de desempleo, físicas, sociales y psicológicas. Que falta todavía concienciación por parte de la sociedad y sobre todo por la clase o por el grupo empresarial, que hay que seguir avanzando sobre todo en la eliminación de barreras físicas, por ejemplo, adaptando ergonómicamente puestos de trabajo a las discapacidades. Es decir, hay todo un elenco de razones. Pero yo añadiría el factor inhibidor que sobre todo las familias y el entorno excesivamente proteccionista pueden llevar a cabo con estos trabajadores y trabajadoras, y también el factor psicológico. Para combatir el paro entre los minusválidos, desde 1984 existen los llamados centros especiales de empleo. En Andalucía hay 270 empresas de este tipo y en Córdoba 22. En nuestra provincia dan trabajo a 660 personas, en su gran mayoría discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales. El Centro Especial de Empleo es un instrumento que la Junta de Andalucía pone en marcha y apoya económicamente para que sirva de conexión entre lo que sería la formación y lo que es el empleo normalizado. Por tanto, no es un instrumento en sí que pretende la creación de empleo, sino es un instrumento que pretende que a través de esa incentivación vayan las personas con discapacidad acercándose al mundo laboral normalizado. Durante el día de hoy se ha celebrado en Córdoba el primer encuentro andaluz de centros especiales de empleo. Desde la Federación de Minusválidos reclaman una adecuación de estas empresas a la realidad actual. Tras casi 20 años de funcionamiento, mantienen las mismas estructuras y nivel de ayudas y subvenciones, lo que obviamente no satisface las demandas de los discapacitados. La empresa pública de emergencias sanitarias, el 061, contará a partir de enero con una nueva unidad móvil en la ciudad de Córdoba. Con este nuevo equipo, el 061 espera reducir el tiempo de respuesta a las urgencias sanitarias. Más de 107.000 llamadas telefónicas ha recibido el Servicio de Emergencias Sanitarias a lo largo de los 10 primeros meses del año. El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 ha atendido a un total de 34.200 solicitudes de asistencia sanitaria de los ciudadanos. Las causas de la asistencia sanitaria siguen siendo mayoritariamente los accidentes de tráfico, que en segundo lugar, de causa por orden de frecuencia, encontramos a las pérdidas prolongadas de conciencia, a los dolores torácicos y a la dificultad respiratoria. A partir del próximo año, el Servicio de Emergencia Sanitaria 061 contará con una nueva unidad móvil en la capital cordobesa, ubicada en la zona de la Fuensanta, además de la unidad ya existente en Reina Sofía. El objetivo es mejorar la asistencia y el tiempo de respuesta, que ronda los 9 minutos y medio en la ciudad. A partir del mes de enero, Córdoba, la ciudad de Córdoba, va a contar con un segundo equipo de emergencia sanitaria, con un segundo equipo móvil, un dispositivo móvil terrestre, que comenzará, como decía, a lo largo del mes de enero, probablemente en la segunda quincena, que va a tener
un horario de 12 horas durante el día, probablemente entre las 8 de la mañana y las 20 horas o las 8 de la tarde. La puesta en marcha de esta nueva unidad móvil del 061 supone una inversión cercana al 500.000 euros y supone también un incremento de plantilla formada por más de 50 personas entre médicos, enfermeros y técnicos de emergencias. La Junta de Andalucía apoyará los grandes proyectos que se ha marcado la Diputación para esta legislatura. Así ha quedado de manifiesto tras la reunión que han mantenido Manuel Chávez y Francisco Pulido en el Palacio de San Telmo. El presidente de la Diputación, Francisco Pulido, ha mantenido una reunión con el presidente de la Junta, Manuel Chávez, la primera desde la reelección de Pulido al frente de la institución provincial. El objetivo del encuentro era que el jefe del Ejecutivo andaluz conociera los grandes proyectos de la Diputación de Córdoba. Van ligados pues a las grandes propuestas en materia de comunicación, lo que estamos hablando permanentemente del catálogo de cartera de las grandes inversiones que necesita la provincia de Córdoba. También, cuando hablamos de comunicaciones, en lo que es la apuesta por el impulso de la segunda modernización, es la banda ancha, la colaboración que venimos desarrollando también, Diputación y Junta de Andalucía, y algo también que nos proponemos en la colaboración, y es acercar la telemedicina a los distintos, a los ciudadanos, a los cordobeses, a la provincia de Córdoba. Pulido también le ha informado sobre el ciclo integral del agua y las políticas sociales y le ha reclamado la firma de un convenio para acometer el arreglo de las carreteras provinciales. Muchos proyectos que, según el presidente de la Diputación, han sido bien acogidos por Manuel Chávez. Ahora solo falta que este apoyo se traduzca en euros, aunque por ahora está satisfecho con el respaldo de la Junta. Hay una propuesta presupuestaria interesante desde la Junta de Andalucía para este próximo año y que recoge de alguna manera el planteamiento que venimos haciendo tanto los ayuntamientos como la Diputación. Esa visión social de los presupuestos andaluces creo que no solo se evidencia este año, sino que también creo que es un ejemplo de las actuaciones que viene realizando el gobierno andaluz en relación con los ciudadanos. Según Francisco Pulido, esta apuesta por nuestra provincia no se da en los presupuestos generales y también de esto ha hablado con el presidente andaluz. Han coincidido en la necesidad de recabar más inversiones para acometer, sobre todo, los grandes proyectos en materia de infraestructuras. La presa de La Colada no entrará en funcionamiento en la fecha prevista por culpa de la Junta de Andalucía. Así lo ha denunciado hoy el Partido Popular, desde donde se asegura que el gobierno andaluz no ha redactado aún el proyecto de las obras de canalización. La pasada semana se lanzaron desde la Diputación Provincial dos mensajes diferentes acerca de las obras complementarias de la presa de La Colada. De una parte, se aseguró que la Junta no tenía presupuestada ninguna partida para la construcción de estas infraestructuras, mientras que de otro lado se escuchó una versión contraria. Hoy el Partido Popular ha vuelto a insistir en que aun cuando las obras de la presa estén culminadas, los vecinos del Valle de los Pedroches no tendrán abastecimiento de agua. Una comarca que ha estado olvidada durante muchísimo tiempo, una comarca en la que se ha invertido poco, se ha invertido mal y que gracias al gobierno del Partido Popular, pues estamos viendo un poquito de horizonte y viendo un poquito de futuro para nuestra tierra. Esa es la realidad que hemos tenido, la realidad que tenemos y lo que hemos estado viendo estos últimos días, lo que han hecho los alcaldes del Partido Socialista, que es levantar humo otra vez de nuevo sobre la construcción de la presa de La Colada. Esta es la principal razón que ha llevado a la Ejecutiva Provincial del Partido Popular a tomar la decisión de proponer en los plenos municipales de todos los ayuntamientos de la zona norte que se inste a la Junta a comenzar las obras complementarias que permitan la canalización de las aguas. Se comprueba viendo los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Córdoba y viendo cómo infraestructuras de aguas para la provincia de Córdoba solo tienen 3.800.000 euros previstos. Cuando todo el mundo sabe que las obras complementarias que tiene que hacer la Junta, pues supone un presupuesto parecido. Está previsto que las obras de la presa culminen en diciembre del 2004, aunque según los expertos, para esa fecha la Junta no habrá terminado las canalizaciones correspondientes. Hablamos ahora de otras críticas, pero en el ámbito municipal. Críticas a la gestión de Rosa Aguilar. Buenas noches, Chila. Buenas noches, Anabel. Rosa Aguilar solo busca salir en la foto. Así lo ha manifestado hoy el concejal del Partido Popular, Ricardo Rojas, que acusa a la alcaldesa de no ser una buena gestora.
Rosa Aguilar no gestiona el Ayuntamiento de Córdoba, ya que solo se preocupa de salir en la foto, acudir a peroles y a fiestas. Esas son las acusaciones que hoy ha realizado el concejal del Partido Popular, Ricardo Rojas, quien argumenta que los principales proyectos de ciudad están guardados en el cajón. Ricardo Rojas ha enumerado algunos de los proyectos que aún no se han puesto en marcha, como es el caso del Teatro de la Axarquía, en el que aún no han comenzado las obras de remodelación. Lo mismo sucede con Oreña, donde está previsto construir un centro de salud y en cuyo inmueble aún no se ha movido una piedra. Por último, Ricardo Rojas ha denunciado que Rosa Aguilar tiene un pacto encubierto con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Según el Partido Popular, este acuerdo implicaría que los socialistas apoyan a Izquierda Unida para sacar adelante los presupuestos municipales, mientras que Izquierda Unida podría apoyar a Chávez si éste no saca los suficientes votos en las elecciones autonómicas. La Asociación de Comercios Centro Córdoba ha colocado 10 en directorios para que no nos perdamos al buscar las tiendas del centro comercial abierto. Más de 100 tiendas aparecen en los paneles informativos que se colocarán en distintos puntos del centro de la ciudad. Aprovechando que se acerca la campaña navideña, los comercios agrupados en Centro Córdoba y que forman el centro comercial abierto del centro van a colocar 10 directorios comerciales donde se señala la ubicación exacta de más de 100 pequeños y medianos comercios. El directorio tiene dos partes, en una de ellas aparece indicando cada una de las tiendas que están asociadas a Centro Córdoba y por la otra viene ubicada cuál es un poco el planteamiento geográfico de Centro Córdoba, así como nuestra misión y nuestra tarjeta. Será esa otra parte, la segunda parte del directorio, donde pues aparecerán todas las campañas que iremos realizando. Pues en cada una de las programaciones que a lo largo del año hagamos. Los directorios subvencionados por el Ayuntamiento son una apuesta por el pequeño y mediano comercio tradicional frente a la competencia de las grandes superficies. Con esto conseguimos un doble objetivo. Por un lado, la identificación de los establecimientos comerciales con el centro comercial abierto, o sea, en el que ellos están integrados, y por otro lado también la identificación de los propios ciudadanos y quienes nos visitan y quienes vienen a comprar con lo que son las tiendas del centro. O sea, tenemos un doble objetivo de identificación de las propias tiendas y de identificación de quienes vienen a comprar al centro. Los directorios comerciales que se colocarán por toda la zona comercial del centro de la ciudad servirán para que los clientes conozcan las ventajas y promociones especiales de las tiendas de Centro Córdoba. La economía sumergida es una de las lacras de la sociedad. Así lo entiende la Diputación, desde donde se pondrá en marcha un programa que pretende acabar con esta situación en todos los pueblos de la provincia. Los alarmantes datos del paro en nuestra provincia no reflejan la realidad del nivel económico de los cordobeses. Así lo entiende la Diputación de Córdoba, desde donde se asegura que la economía sumergida es el trasfondo de esta situación. Para acabar con ella, el Consorcio de Desarrollo Económico elaborará en las próximas semanas un proyecto que se presenta bajo el nombre de Corplen y que, en colaboración con las empresas, pretende diseñar y aplicar planes estratégicos que acaben con este tipo de fraudes. Este proyecto se aplicará en distintos municipios de la provincia, incluida la capital. Cuenta con un presupuesto de 858.000 euros que se ejecutarán a lo largo de 18 meses. Para la puesta en marcha de este proyecto se plantea la creación de un sistema de recopilación y análisis de la información sobre la situación económica laboral de cada uno de los municipios, contando para ello con la colaboración de los agentes sociales y económicos. Más de 100 millones de euros se invertirán en la provincia de Córdoba en los próximos 4 años para la mejora de la infraestructura eléctrica y de gas natural. El objetivo es reducir el tiempo de las interrupciones de suministro que se produzcan y adecuar las instalaciones al incremento del consumo de energía. Córdoba es la provincia de Andalucía con la mejor calidad en el servicio eléctrico. Seguir mejorando y crear una red básica de transporte y distribución de la electricidad, teniendo en cuenta el incremento en el consumo de energía de los últimos años, es el objetivo de un convenio firmado entre la Consejería de Desarrollo Tecnológico y la compañía sevillana Endesa. Lo que supone crear una red de transporte y distribución era un objetivo ahora mismo prioritario, por cuanto supone dotar de energía las zonas industriales, ya digo que energía eléctrica o gasística, y por cuanto supone también crear condiciones para proyectos contemplados en el plan de aprovechamiento de biomasa o parques eólicos.
De los 100 millones de euros que se invertirán en la provincia de Córdoba en un periodo de 4 años, 3 millones corresponden a la subvención de la Junta de Andalucía. Esta cantidad se destinará a la creación de una infraestructura eléctrica en la provincia, teniendo en cuenta el desarrollo del nuevo PGOU de la capital y la demanda de cada municipio. También se van a hacer una serie de actuaciones hacia el norte con el fin de, digamos, de ir mejorando la calidad de servicio dentro de toda la zona de la comarca de Pedroche y del Valle del Guadiato. Y por otra parte, bueno, pues está todo el eje hacia Málaga, que nos preocupa mucho y nos preocupa porque, evidentemente, por el desarrollo que está teniendo. Y ahí, bueno, pues está previsto tanto reforzar y ampliar y desarrollar una nueva subestación en la zona de Montilla. Con estas inversiones se evitarán los cortes eléctricos vividos este verano en las zonas de Lucena y Cabra. El objetivo es llegar en el año 2008 a reducir hasta la mitad el tiempo medio de interrupción en el suministro, que actualmente está en 1 hora 55 minutos en la ciudad y en 3 horas y media en zonas semiurbanas. Entramos en la página deportiva de este martes. El Córdoba Club de Fútbol ha logrado sumar 9 puntos en los 3 últimos partidos de Liga. Unos resultados que han devuelto el ánimo a la plantilla y que hacen pensar a muchos en el ascenso. La racha de buenos resultados del Córdoba Club de Fútbol sigue una semana más. Y es que en tan solo 3 jornadas la situación del conjunto blanquiverde ha cambiado de manera radical, pasando de estar en los puestos de descenso a ocupar la 12ª posición de la tabla clasificatoria. Y es que, según el autor del gol que dio los 3 puntos al Córdoba en el partido contra el Cádiz, una victoria llama a otra. Victoria consecutiva, yo creo que eso te da mucha moral y creo que también el equipo va mejorando el juego, que eso es lo bueno, ¿no? Y por suerte me tocó meter el gol a mí, ¿no? Pero yo creo que hoy hay que destacar el trabajo del equipo. Yo he entrado 9 minutos, 9, 10 minutos, y yo creo que mis compañeros han hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Lamentablemente no pudimos haber concretado ninguna ocasión antes. La realidad del Córdoba ha cambiado con respecto a la de hace 3 semanas. La plantilla ha recuperado el ánimo y la afición ha vuelto a ilusionarse. Ahora lo que hace falta es que la racha no se rompa y que se consigan otros 3 puntos en el partido contra el Salamanca. Córdoba contará en breve con una prueba del Campeonato de España de Triatlón. Los organizadores ya saben incluso dónde celebrarla, en el entorno del río. Antes seguirán haciendo ensayos, el primero este domingo en el campus de Rabanales. Este fin de semana se va a celebrar en el campus de Rabanales el segundo duatlón de montaña Ciudad de Córdoba. En realidad se trata de 3 pruebas en 1. Los participantes deberán correr 6 kilómetros campo a través, completar 20 kilómetros en bicicleta de montaña y volver a bajarse de la bici para recorrer otros 3 kilómetros a pie. Todo un reto para los casi 200 atletas que se prevé tomen la salida, muchos de ellos de la élite nacional. La Green Cup, una organización nacional que se dedica a aglutinar las mejores pruebas de duatlón de montaña nacionales, nos ha elegido como sede de la prueba final española, de la final española, y por lo tanto tendremos aquí a buenos deportistas de las zonas de Madrid, tenemos ya inscripciones de Logroño y alguna que otra del País Vasco. Ellos van a completar junto con los deportistas cordobeses, como decía Carlos, y a los que invitamos una vez más a que estén aquí, porque realmente ellos son los importantes y para ellos es para los que se monta esta prueba. Los organizadores quieren seguir escalando peldaños e incluir a la ciudad de Córdoba en el Campeonato Nacional de Triatlón. Para ello están preparando para la próxima edición o para la del 2005 una espectacular carrera de élite en el casco urbano. ¿De qué forma? Trayendo la prueba a las cercanías del río. Creemos que tenemos el entorno ideal, el río, la zona nueva del balcón del Guadalquivir, tiene el entorno ideal en el que ya tenemos un diseño de prueba para hacer un triatlón, que es en definitiva la madre de nuestro deporte, y en el que nosotros queremos que estén implicados, pues, igualmente todas las instituciones cordobesas para llevar esta prueba a lo más alto a nivel nacional. Volviendo a la carrera del próximo domingo, es valedera para el Campeonato de Andalucía de Duatlón de Montaña, para la Copa Diputación de Córdoba y para la ya citada Green Cup 2003. Muchas de las clasificaciones generales se decidirán en Rabanales.
Y entramos ya en la recta final de nuestro informativo de hoy. Continúa el ciclo de conferencias con motivo del 25 aniversario de la Constitución. Esta mañana se ha celebrado una mesa redonda para analizar el papel de la prensa en la transición. Para ello se ha contado con tres periodistas que vivieron aquel momento: Carlos Carnicero, Miguel Ángel Gózalo y Bonifacio de la Cuadra. El papel de la prensa en la transición hacia la democracia ha sido analizado esta mañana en una mesa redonda incluida los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Constitución. En el estrado, tres periodistas veteranos que vivieron y relataron aquel periodo. Miguel Ángel Gózalo, Carlos Carnicero y Bonifacio de la Cuadra han recordado la transición que no empezó, dicen, tras la muerte de Franco, sino algunos años antes, cuando aparecieron las primeras publicaciones críticas con la dictadura, como el diario Madrid o la revista Cuadernos para el Diálogo. La transición creó cierta complicidad entre los políticos y los periodistas, todos ellos envueltos en un proceso crucial para la restauración democrática, que los primeros diseñaron y los segundos transmitieron al resto de la sociedad. Los ponentes han destacado el peso de la prensa en la redacción de la Constitución a través de filtraciones, muchas veces intencionadas, o la intentona golpista de Tejero, cuyo reflejo en los periódicos llevó definitivamente al fracaso ante la falta de apoyo ciudadano. Desde el siglo XII la misa católica mantiene más o menos la misma estructura. Antes era completamente distinta, es lo que se conoce como el rito mozárabe, la liturgia primitiva que perduró hasta tiempos del Papa Gregorio VIII, un rito que ayer se volvió a vivir en la iglesia de San Pedro. El rito hispano-mozárabe es el que reguló las ceremonias de la Iglesia española desde la llegada de los primeros misioneros hasta la implantación del rito romano a finales del siglo XI bajo el papado de Gregorio VIII. Es, por tanto, la forma en que se celebraban las misas durante el periodo romano, la etapa visigoda y la dominación árabe. La diferencia fundamental consiste en la participación de los fieles. La misa hispano-mozárabe tiene un tono dinámico y dialogado que demanda una permanente atención y seguimiento por parte de los asistentes. Son continuamente requeridos por el oficiante y le responden más de 30 veces durante la celebración. En Córdoba el rito hispánico se recuperó a partir del jubileo del año 2000. Desde entonces, cada 17 de noviembre, festividad de los mártires cordobeses romanos, Acisclo y Victoria, se celebra una misa hispano-mozárabe en San Pedro. La de ayer la ofició el vicario de la ciudad y párroco de este templo, Manuel María Hinojosa, y contó con una espectacular aceptación de público. La capela Cordubensis completó la puesta en escena con la interpretación de los cantos litúrgicos mozárabes. Conocemos ahora otras noticias de interés, como son los sorteos y el tiempo que nos espera mañana miércoles. En el sorteo de la 11 celebrado ayer lunes, resultó premiado el número 41.462, 41462. También ayer lunes hubo sorteo de la Bonoloto, esta es la combinación ganadora: 1, 3, 18, 21, 40 y 45, complementario el 7, reintegro el 8. Y estos son los números del último sorteo del Gordo de la Primitiva del pasado domingo: 1, 10, 20, 23, 37 y 43, complementario el 31, reintegro el 6. Lotería Nacional, sorteo celebrado el pasado sábado. El primer premio fue para el número 56.361, 56361. Y terminamos con la primitiva también del sábado: 2, 10, 12, 26, 32 y 42. Complementario el 8, reintegro el 2. Gran Feria de Otoño Mercamueble con descuentos hasta el 50%. Le encantará ver las últimas novedades en tapizados, salones y dormitorios. En Mercamueble, precios inigualables, descuentos hasta el 50% y pagos a partir de marzo de 2004. Aproveche la Feria de Otoño Mercamueble. Durante la jornada de hoy los cielos han permanecido poco nubosos o despejados en la mayor parte de las regiones, nubes en el cuadrante suroriental con chubascos moderados. Las temperaturas se han mantenido sin cambios o en ligero descenso.
Para mañana miércoles 19 de noviembre se espera en Córdoba intervalos nubosos más abundantes en la zona de la subbética, donde hay posibilidad de algunos chubascos débiles o localmente moderados que podrán ser ocasionalmente tormentosos. Los vientos soplarán flojos del este. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, estando previstas una máxima de 20 grados y una mínima de 11 grados. Gran Feria de Otoño Mercamueble con descuentos hasta el 50%. Le encantará ver las últimas novedades en tapizados, salones y dormitorios. En Mercamueble, precios inigualables, descuentos hasta el 50% y pagos a partir de marzo de 2004. Aproveche la Feria de Otoño Mercamueble. Y nos quedamos ahora recordando las noticias más destacadas del día en titulares. Ocho de cada 10 minusválidos está en paro. Las dificultades físicas para acceder al puesto de trabajo, los reparos de los empresarios y la falta de autoestima de los propios discapacitados son las causas de este elevado índice. Los clientes de Centro Córdoba pueden conocer desde hoy la ubicación de todos los establecimientos del centro comercial. Se van a instalar 10 directorios, el primero de ellos en la Puerta Gallego. La parroquia de San Pedro acogió anoche una misa celebrada bajo el rito mozárabe, una ceremonia que recordó a las de los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Pues hasta aquí ha llegado toda la información por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Será como siempre a partir de las 2:30 nuestro avance informativo. Hasta entonces, buenas noches. Hasta mañana.